Sí, así es. Estamos muy contentos de poder vivir esta instancia, este evento en nuestro barrio. Bueno, que los vecinos nos podamos encontrar en esta fecha patria tan importante como es el 9 de julio, celebrando un nuevo aniversario de la declaración de la independencia y reflexionando un poco de la importancia de esta fecha, de la importancia de como vecinos y vecinas trabajar unidos y entre todos poder construir una realidad diferente. Lamentablemente estamos pasando tiempos difíciles, tiempos complejos los argentinos, y bueno, generar estas instancias donde nos una la alegría, nos una la felicidad y dejar de lado por un momento los problemas, pero también reflexionando que colectivamente tenemos que trabajar todos juntos para cambiar la realidad en la que vivimos. Colina muy participativo, ¿no? En cada festejo popular, digamos. Sí, absolutamente. La verdad que celebramos que los vecinos y las vecinas de este barrio siempre estén acompañando, siempre estén presentes, siempre estén con esa vocación solidaria y participativa, y bueno, la verdad que nos pone muy contentos también hoy poder tener esta decisión política por parte del municipio que este evento se desarrolle en nuestro barrio. La verdad que estamos muy contentos y lo celebramos. Es así, pero esto es un poco lo que esperamos mejor que este momento en donde tenemos hoy una plaza que estaba esperando también el barrio hace muchísimo tiempo. Bien lo decía Horacio, yo creo que tengo unas palabras muy fuertes y muy sentidas en este día tan especial, en este 9 de julio, cuando se dirigió a sus vecinos, a los vecinos que son los vecinos de Carlos Paz, tanto Alejandro Roldán también refería, acá no hay dos Carlos Paz. Y Colina es un barrio muy populoso, muy laburante, trabajador, que merece también tener este punto de encuentro y contacto en una fiesta tan especial. Por eso estos momentos, el 25 de mayo, el 9 de julio, son fechas muy importantes para cada uno de los argentinos, particularmente este trabajo en conjunto que venimos realizando y esta posibilidad de hoy festejar juntos, escuchar música, participar, saber que hay un acto importante en un barrio, en la zona oeste de nuestra ciudad, con estas características, con música, con mateada, compartiendo, es fundamental para seguir construyendo una sociedad mejor, esa que aquellos nuestros próceres esperaban en su momento. Así que esto es lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, con un Carlos Paz más integrado, ¿no? Bandas y también a bailarines invitados, ¿no? Sí, tenemos de todo. Creo que esto es la posibilidad de dar, también hay mucha cultura en Carlos Paz, y esto de expresarlo y descentralizarlo y mostrarlo en cada uno de los puntos de nuestra ciudad es fundamental. Así que es un acto completo, muy lindo, para compartir, disfrutar con música, con baile, con vecinos, sobre todas las cosas. Sí, estuvimos acá presentando, íbamos a hacer pericón, pero bueno, se nos complicó un poquito. Así que hicimos unas danzas tradicionales. Yo trabajo en los centros vecinales, trabajo para el Departamento de Arte en Movimiento, soy profe de ahí. Y bueno, y tengo distintos centros vecinales, como Altos de San Pedro, Miguel Muñoz A, Villa Independencia, La Quinta Primera y Las Rosas Centro. ¿Y pudieron asistir a alguno de ellos, no? Y en la mayoría sí, faltó mucha gente, porque se trabaja muy bien en los centros vecinales. Y bueno, ¿cómo lo vivieron los bailarines a este acto acá en el Colinas? Y ellos, la verdad, que lo disfrutan mucho, la gente disfruta mucho bailar, es toda gente adulta. Pero lo disfruta mucho. ¿Hace cuánto que trabajas con ellos? Y con ellos, en los centros vecinales, me decís, ahora hace 7 años ya que estoy en la municipalidad, sí. ¿Cómo pueden hacer aquellos que se quieran sumar? Bueno, inscribirse en cada centro vecinal, bueno, depende de los días y los horarios, como ser los lunes y jueves, estamos acá en la Quinta Primera, que está cerca de acá de Colinas. Ahí son a partir de las 18 horas hasta las 22:30 tenemos, lunes y jueves. Los días martes, Villa Independencia, de 18 a 22:30 también. Los días miércoles, Centro Vecinal Miguel Muñoz A y Las Rosas Centro. A partir Miguel Muñoz A, a partir de las 17 horas. Y bueno, y después termino en Las Rosas con 22:30. Y bueno, y ahí termino. Los días jueves, perdón, me estaba olvidando, Altos de San Pedro a las 15 horas. Es un baile que nunca pasa de moda, ¿no? Siempre le gusta a la gente hacerlo. La verdad que sí, el folclore nunca pasa de moda. Ojalá se sumaran muchos más niños. En los niños está un poquito más caído, pero en el grupo, en el adulto, buenísimo. Hace poquito tuvimos en las termas de Río Hondo también con la gente de los centros vecinales, en un encuentro allá, así que felices ellos, yo también.